Ahí lo tenemos, Lamine Yamal, uno de los jugadores más deseados de esta Eurocopa 2024. Con apenas 17 años cumplidos, él ha sido un poco la persona en la que se han fijado todos los focos por su juventud a nivel nacional e internacional. El triunfo de esta selección, venciendo a las cuatro grandes mundiales consecutivamente, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra, lo ha convertido en el goleador más joven de la historia de la competición. Y polémicas de corte político aparte y de corte xenófobo, aquí vemos a Lamine, que como digo, ahora está en boca de todos y vamos a presentar a su novia. Lo vemos ahí rezando a Alá. Vamos a hacer un poquito una biografía, aunque yo creo que a estas alturas pues ya prácticamente todo el mundo sabe sus orígenes. El chico nació en Mataró, su padre es marroquí, se llama Munir Nasrui. Su madre es Sheila Ivana, de Guinea Ecuatorial, y con solo 7 años, es decir, hace 10, ingresó en la Masía del Barcelona. Vida privada, es un menor, pero ahora mismo es una de las personas más populares en España, pues tiene novia. Es esta chica que veis aquí y además es medio famosa, por lo menos por estos mundos, ya que es TikToker. La verdad es que, bueno, pues al chico lo están un poco agobiando los periodistas. Es verdad que todo el mundo estamos pensando si no es demasiado joven para tanta fiebre. Sabemos que normalmente la gente que de repente sube muy arriba, luego pues no baja escalonadamente, sino que bueno, pues más fuerte será la caída, ¿no? Bueno, pues vamos a ver quién es esta TikToker. Se llama Alex Padilla y bueno, pues es la persona que la veis ahí abrazándole, es una estudiante de Barcelona. Hay un dato que confirma que o es su novia o realmente pues son muy amigos, y es que él en su TikTok solo sigue a dos personas, a su mejor amigo y a esta chica. Además hay un vídeo en redes sociales, pero no se aprecia muy bien, en el que aparece la joven con el padre del futbolista celebrando el gol, en el partido que hubo con Francia. Bueno, pues evidentemente, esto parece que es algo más de lo que en un principio se está diciendo. Ya en el momento en el que se puede, ver que hay una relación con la familia, pues vamos a ver un poco aquí qué es lo que pasa. Evidentemente siguen siendo muy jóvenes. Sí podemos decir que Lamine Yamal ha podido hablar con un programa de radio catalán en RAC1, Contigo Dirás, donde ha explicado el origen de la fotografía con Leo Messi. Aquí podemos ver a la chica mejor y también ha revelado el gran adivino mágico de su gol durante la semifinal. Dice: nos envía mensajes antes y después del partido, me dijo que marcaría antes de la semifinal y pasó. Estoy muy contento con que tengamos relación. Bueno, pues esta es la chica que veis aquí, son imágenes sacadas de sus redes sociales. La vemos aquí un poquito más de cerca, es muy guapa. No se sabe en un principio la edad, sí dicen que tiene 18 años, también desde luego se la ve muy niña como a él. Y bueno, pues hace un poco lo que hacen todas las adolescentes en esa red social de TikTok, que es ponerse una coreografía y empezar a bailar. Parece ser que se conocieron por ahí y bueno, pues esperando un poquito más de datos, porque ya digo que Lamine Yamal ha llegado de alguna manera para quedarse y desde luego vamos a ver un poco también, porque quiero recordar que este chico es menor, cómo es el tratamiento un poco de la prensa con él, porque aquí hay determinada prensa que unas veces te tira para arriba y otras veces te jala para abajo, pero sin ningún tipo de problema y al poco tiempo. La mejor de las suertes para el futuro de Lamine Yamal, que espero que sea recto, ¿no? Tenga más éxito, tenga menos éxito,
sobre todo que no se emborrache precisamente de esa palabra, éxito. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.